Bienvenidos al canal Microtécnica. Hoy vamos a ver cómo se desarma una de las baterías, ni más ni menos, de celular de esta primerísima marca. Lo que vamos a quitar primeramente es la etiqueta embellecedora o la que tiene los datos. Es una etiqueta tipo aluminizada, lo cual vamos a ver. Tiene un packaging, está todo como sellado, es un material bastante rígido. Vemos en la parte superior que tiene una especie de bandejita de plástico. Y la vamos a quitar, y abajo se encuentra ni más ni menos que la placa, la famosa placa que vimos en otro video también, que se encarga no solo de regular la carga, sino de protegerla contra sobretensión, tomar algunos datos que son imprescindibles para evitar que estalle o que sea problemática o perjudicial para el usuario. Tiene tornillitos en una bandeja plástica que tiene en la parte más abajo, o sea que vemos que las condiciones de seguridad son bastante extremas. Sobre todo en estas primeras marcas, ¿no? Que sabemos que un teléfono celular se lleva en un bolsillo, en lugares donde está muy cerca de lo que es del cuerpo humano. Cuando hablamos se pone cerca de la cabeza y demás. Por eso tienen también todas estas condiciones y de seguridad que son ni más ni menos como son de estas primerísimas marcas. Vemos que tiene otra bandejita acá, la vamos a cortar. Acá viene el conector que va a una parte positiva y la otra a la parte negativa de la batería. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de quitar, pero viene como sellado, como muy muy sellado. El material es bastante rígido, bastante duro, lo cual lo vamos a quitar con mucho cuidado, ya que sí podemos dañar lo que es la parte química, y si se encuentra con carga, esto va a producir una reacción química que podría significar que salga humo, se prenda fuego, se incendie lo que es la batería, así que vamos a pellizcar con mucho cuidado. Por eso yo acá estoy trabajando con guantes, justamente teniendo esa precaución. Vamos a pellizcar esta parte de arriba, que es ni más ni menos como una tapita, como ven, parece el mismo material que una lata de alimentos. Así que ahí lo quitamos, es bastante duro lo que es el material este, y ahí vemos, se puede ver, observar ya que se ven el sándwich o la parte del gel con sus placas ahí adentro. Vamos a quitar esta última. Ahí lo que le decía, es un material de aluminio que es bastante grueso, eso me llamó la atención, bastante rígido, lo cual esto, para que explote y realmente se abra, tendría que generar algo que no funcione nada y generar muchísima, pero muchísima tensión. Bueno, acá vemos las placas, no es ni más ni menos igual que el otro video, se trata de un sándwich. En el medio tenemos una parte que es una placa de aluminio, en el otro una placa similar a un cobre, y el aislante no es un aislante, sino que es un dieléctrico que permite el paso de los iones desde una capa hacia la otra. Bueno, espero que les haya servido. Esto es todo lo que es una batería de celular. Les haya gustado, me regalen un like y se suscriban al canal.